Hablar bien es una gilada. En El Sonido y la Furia te traemos el Diccionario Furioso. Y queda como un duque en la puerta de la bailanta. ¿Y qué decimos con realismo mágico, no? Alguno por ahí me hace, la palabra me hace acordar a la secundaria, cuando nos daban los cuentos de Cortázar y nos decían, esto es realismo mágico. Y vos decías, ¿y con qué se come esto, no? Bueno, por lo menos para arrancar a definir un poco este género, cuya epítome es 100 años de soledad, por lo menos para muchos críticos así lo es. Es una narración que tiene, por supuesto, como su nombre lo indica, elementos mágicos y fantásticos en su, en lo que es una narración de algo que es, en, por lo menos tiene muchas bases de lo que es el realismo. Y los personajes viven estos sucesos mágicos y fantásticos con absoluta normalidad. De golpe, no sé, por ejemplo, como ocurrirá cuando charlemos un poco en 100 años de soledad, una tormenta que dura 4 años no le llama la atención a los personajes como si le puede llamar la atención al lector, porque para los personajes es algo corriente, es algo que ocurre con absoluta normalidad. Además, la mayoría de los relatos que transcurren siempre en situaciones drásticas, por lo general, todos los personajes que están inmiscuidos en el realismo mágico están en las líneas más líneas marginales de la sociedad, excluidos en algunos casos también. Y son relatos que muchas veces parten incluso de los sueños que tiene, por ejemplo, el protagonista, el narrador, o historias que se van desarrollando y que nacen y se mantienen en los sueños en un lenguaje totalmente onírico. Por ahí eso nos suene más con Cortázar. El realismo mágico, para situarlo, es un movimiento literario que surge a mediados del siglo XX y tiene por interés mostrar lo irreal o extraño, como les decía, de una manera totalmente cotidiana y común. La diferencia por ahí con el surrealismo, que es totalmente el delirio en sí mismo, es que acá se parte, como decía, de lo real hacia lo fantástico. La noción de realismo mágico fue empleada por primera vez por alguien que no tiene nada, absolutamente nada que ver con Sudamérica o Latinoamérica, que es donde se desarrolló con más fuerza, y es el crítico alemán llamado Franz Roh, que era un crítico especializado en arte y que utilizó esa expresión para referirse a una pintura que reflejaba una realidad alterada, ¿no? Y ya en el año 47, el crítico venezolano Arturo Uslar Pietri utilizó ese término para marcar una corriente de cuentos que se estaban dando en Venezuela. Ya en el año 49, Alejo Carpentier, habiendo leído, ¿no?, aquella crítica, se refirió a lo real maravilloso en lo que fue la introducción de su novela El reino de este mundo. Otra cosa importante también para destacar de lo que es el realismo mágico es el tiempo cronológico, ¿no? Las acciones que siguen un curso lineal, lógico en el tiempo, pero empiezan a aparecer casi sin aviso, y volvemos a Cortázar, que utiliza mucho ese recurso de saltar no solo en el tiempo, sino en el espacio, y se empieza a mezclar el tiempo presente con el tiempo pasado. Y hay regresiones y de golpe podés pasar al futuro y después volvés al pasado y ya en un momento te quedás totalmente mareado, no sabés ni siquiera dónde estás parado. Y mencionábamos entonces a Cortázar, obviamente estábamos hablando de García Márquez. Hay distintos autores que han incurrido en el realismo mágico, algunos, bueno, Vargas Llosa también lo ha hecho, son por ahí los tres pilares, con Alejo Carpentier, que en realidad es anterior, y hay dos pivots ahí que aparecen y que no son parte del realismo mágico, y ahí viene una persona que me va a decir, o me da un bofetazo y me dice, no, nada que ver. Nada que ver, seguramente, nada que ver. ¿Cómo andás, Mati? Bien, estaba justamente hablando, mirá, de esta cosa... Llegué.
lógica que decíamos, ¿no? Como están los tres bits, están los tres raristas mágicos. Y teníamos en el medio a Lomou y el que le da el cachetazo a los otros dos, que es García Márquez. Claro. Está Cortázar de un lado, lo ponemos a Vargas Llosa del otro. Claro. Pero a Vargas Llosa le hace un cachetazo y te responde con una trompada. Claro, ¿Vargas Llosa quién sería? ¿Sería Curly, entonces? Y no. Tiene una buena... Les pasa que los dos tienen muy buena cabellera. Claro, tanto Cortázar como Vargas Llosa, a sus 70 años... Seguían con las melenas largas. Qué bárbaro. Pero eso es el realismo mágico, hablando, ¿no? Contame de qué veníamos hablando. O venías vos hablando. Presentando buenas un poco. Buenas noches a todos. Acá acabo de llegar. Un poco lo que era el realismo mágico, ¿no? Esta cosa de los saltos en el tiempo. Que en realidad todo, cada explicación que das del realismo mágico se remite a un cuento de Cortázar. Porque todo lo que es salto de tiempo, cambio de espacios. Claro. El juego que de golpe estás leyendo algo lineal y aparece un sueño y estás dentro del sueño de un personaje. Claro, lo que tiene también el realismo mágico, para ya ingresar hablando directamente, es que tiene algo de que lo maravilloso que sucede no es algo que suceda y sorprenda y provoque extrañeza, es algo con lo que se convive. Los personajes, ¿no? Eso los personajes, la extrañeza pasa en el lector. Exactamente. Yo recuerdo siempre que algo que me parecía como realismo mágico, si no fuera que Yankee es de cine, es lo que pasa en Magnolia. Sí. Que llueven sapos. La única película buena de Tom Cruise, podemos decir. Podemos decir, el mejor papel de Tom Cruise. Seguro, seguro. En el momento en que llueven sapos, ¿no? Y te dicen, bueno, estas cosas pasan. Te dicen, ¿no? Y todos siguen su vida a partir de un hecho fantástico que sucede y que... no altera, digamos, la vida de todos, sino que la situación altera, pero no altera la creencia. Como no es que se vuelve loco, che, está lloviendo sapos. No, claro, sí, sí. Digamos. Daba el ejemplo de 100 años de soledad, la tormenta de 4 años, ¿no? No, 10 años que eran casi. Ah. Sí, sí. No, mejor aún, cuando la bella se va volando. Sí. Se va volando y todas quedan que, bueno, ascendió al cielo. ¿Y aire entonces es realismo mágico? ¡Ay, no! Dije la palabra, Sí, sí, dijiste Aira. No tenemos invitado como para decirle, a ver, Aira sí o Aira no. Sí. Pero bueno, por ese lado. No, hay algo de eso, ¿no? Que tiene que ver con lo maravilloso que a la vez está mezclado, porque no es que es cualquier cosa maravillosa y en cualquier lado. Hay algo de lo nativo latinoamericano. Que radica en esto, ¿sí? Porque está mezclado todo lo que es leyendas folclóricas, más leyendas, leyendas y creencias cristianas, ¿no? Está la ascensión a los cielos, vuelvo a lo mismo, ¿no? Los 10 años de sequía, los 10 años de lluvia, ¿no? Y en ese punto todo va sucediendo de una manera casi natural en la que pareciera como si estuvieras contando todo el tiempo una fábula. Claro, sí, sí. ¿No? Y desde ese lado está planteado el realismo, que a la vez está atravesado por lo político, a la vez está atravesado, ¿no?, por lo sexual, por lo tanto no es fábula para infantes, digamos, sino que es una forma de tomar la vida de una manera casi fabulosa, vamos a decir la palabra. Sí. Pienso, hablamos de tres autores y tenemos que hablar de sus tres novelas. Pienso 100 años de soledad, Conversación en la Catedral y Rayuela, y por lo menos pienso en tres novelas que quieren abarcarlo todo. O sí, sea que sí, podríamos hablar también de, bueno, más allá de la pretensión narrativa, los recursos literarios que son abismales. Sí, sí, en sí, los sí, tres sí. casos, por ahí Cortázar uno es malo y dice, no, pero está un poquito por ahí abajo, no sé, no, la verdad que... Lo que pasa es que Cortázar lo toma desde otro lado. Fue primero igual. Sí. Ya sí, tiene esa ventaja, por lo menos cronológicamente. Cortázar 63 con Rayuela, sí. 67 de 100 años de soledad, 69 Conversación en la Catedral. Bien. ¿Pero son tres novelas maximalistas? Creo que sí, creo que sí. Yo creo que sí. Que por lo menos 100 años de soledad sí lo es. Desde el título, además. Sí, ¿no? Sí, 100 años. Cualquier cosa que empieza diciendo 100 años... Es algo que estoy pretendiendo algo mucho, ¿no? Estoy pretendiendo... Contar la parte, claro. Ya cuando te arrancás la novela... Bueno, igual eso lo dejamos porque después vamos a hacer el libro de la semana. Pero por lo menos ya desde el comienzo es narrar casi como el comienzo de la civilización. Algo de eso hay. Que vamos a hablarlo después cuando hablemos bien de la de novela Macondo. En sí. Pero hay algo de la configuración que te decía. Esta cosa de lo religioso mezclado con lo folclórico, con lo legendario y con lo mitológico. Puesto en Latinoamérica, porque no podría el realismo mágico no podría haberse dado en ningún otro lado que no sea acá. Claramente. Desde ahí no podría haber surgido. Y por eso al tomar una identificación tan grande en este sincretismo religioso y cultural
que tiene Latinoamérica, se pudo crear un nuevo género del fantástico, vamos a decirlo, uh-huh. así, que se pudo renombrar y se puede clasificar hoy como algo absolutamente latinoamericano. Ya les dijimos, vamos a hablar de 100 años de soledad, pero necesitamos a alguien que nos dé música para semejante obra. Y, viste, lo mencionaste vos, así que vamos a darle inicio a estos 100 años con un gitano que va a ser fundamental en esta historia. Gitanos que buscan y encuentran, lo que suena es Gogol, Bordelo, desde su último disco, Seekers and Finders. Hoy. En El Sonido y la Furia te presentamos El Libro de la Semana. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Acabamos de escuchar entonces en la voz de Daniela Sánchez, nuestra profesora, amiga y una de las primeras lectoras o las lectoras más jóvenes de 100 años de soledad, ostenta la fama de haberlo leído a los 9, 10 años, una cosa así. Así que imagínate lo que pudo haber quedado, por eso no quiere hablar, dice. Claro, me acordaba, yo lo mencionaba al principio, de lectores muy jóvenes que hayan caído en 100 años de soledad. Sí. Recuerdo que uno había sido Gilda Manso, que nos dijo que lo leyó al tipo 12 años. También. Lo único que le pasa a uno es sentirse un boludo después de esto, ¿no? Porque yo estaba todavía tratando de entender Robin Hood. Y ya de golpe había gente que sabía de Aureliano, de Arcadio, y de todos estos Buendía. Claro, aparte, acabamos de escuchar una muestra que cuando vos arrancás con semejante comienzo, sí, considero que es uno de los mejores comienzos de novela Sin lugar a dudas. Por lo menos en lengua española. Por lo menos, vamos a hablar narrativamente, esto no es subjetivo, vamos a hablar de hechos que han sido comprobados en esta primera lectura. Te encontrás con aguas diáfanas. Ya, como para la tercera renglón te tiro aguas diáfanas. Y te guiña el ojo al Gabo, mirá la que te tiré, ¿eh? Después tenés piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Claro, y él había de recordar. Claro, ¿no? Ya te va al pasado. Claro, que había, y no, y es además, el habría. Claro, no es el habría que tendría que estar. Y dice, había de recordar. Y uh-huh. Ese juego de pasados y presentes es tan patente y es tan bien logrado en tan poquitos espacios. Y además, vos sabés que esto es en el Caribe. Transcurre en el Caribe, ya te da la idea de que es un año casi prehistórico, porque además del juego de los huevos dinosaurios, te habla de que todavía el mundo recién estaba comenzando, de que no había palabra, que no había vocabulario. Y vos decís, está en el Caribe y recuerda que el padre lo llevó a conocer la nieve. ¿A dónde? Claro, y no es la nieve, es el hielo. Claro. Que es lo peor, porque sí, ahí es donde uno hielo, relaciona. Perdón, sí. ¿No? Y el hielo, cuando después vemos qué cosa era el hielo, claro, uh-huh, al ser un mundo tan recién armado. Estamos hablando como si estuvieran en el siglo XIX, siglo XVIII, perdidos en el Amazonas, pareciera una cosa por el estilo. Sí, a mí siempre me pareció como más atrás todavía, porque te da una idea casi prehistórica, o sea, bueno, ¿no? Porque previo a la llegada de los españoles, casi te diría. Claro, porque eso es uno de los usos importantes que hace García Márquez en cuanto a la composición de Macondo. Macondo es el gran personaje, uh-huh. Nosotros sabemos de Macondo como pueblo y su fundación y su caída, ¿no? Es como esta, ¿no? Este ascenso y caída, nacimiento, ascenso y caída. Fogneriano. Macondo, Fogneriano, por supuesto, ¿no? Pero igual más allá de eso. Sí, más allá, no importa. El Gabo lo hace, no solamente se crea su propio, como dicen, superando lo que decía Borges, de crear sus propios predecesores. Pero a Borges no le gustó 100 años de soledad. A Borges le gustaba cada cosa. Él dijo, con 10 años hubiera estado bien. Y sí, puede ser, qué sé yo. Pero bueno, déjalo así, que está bien, en 100. Claro. Te aburrís, porque tiene eso también. Hay momentos que lo tirás, te aburrís, volvés. Te perdiste, te hiciste un quilombo en el medio que ya no sabés quién es quién.
Claro, lo que yo te decía era que en ese comienzo mismo ya estamos viendo los desfasajes temporales que hace. Uh-huh. Eso es lo interesante. Decís, en ese momento, frente al pelotón de fusilamiento, recordaría la vez que... ¿no? Aparte, ¿por qué está frente a un... ¿quién es y por qué está frente a un pelotón de fusilamiento? O sea, ya te arrancás. Maravilloso, ¿no? Pero aparte, frente al pelotón de fusilamiento te hace dos juegos. Te hace primero que está frente al pelotón que lo está por fusilar, o él es el que está al frente del pelotón y está por fusilar a los demás. El frente al pelotón de fusilamiento tiene esos dos lugares. Sí, yo ya lo doy por sentado que lo van a fusilar. Bueno, y hay una escena que no es así. Claro. Es buenísimo eso. Porque él está al frente fusilando a los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces, el juego que hace de lugares y de tiempos, ¿no? Lo condensa tan bien en ese comienzo que después se va a ir poniendo cada vez peor, cada vez mayor, va a extenderse y abrirse de una manera la novela y a complejizarse cada vez más. Pareciera toda una bola imposible de superar la novela, uh-huh, en ese sentido. Y no puede salir jamás de sus límites. No sale jamás de los límites. Lo único que... las cosas pueden salir y entrar de Macondo, pero Macondo no puede salirse de sí mismo. Y no. Digamos, no hay manera de que vos sigas al personaje después de Macondo. El personaje se va de Macondo. No sabés qué pasa allá. Y lo ves cuando vuelve. Sí. Pero no seguís al personaje fuera de Macondo. Claro, es verdad. Sí, sí. ¿No? Es como una especie de isla, de lugar que representaría casi a la humanidad completa, parecía, por esto de lo Adán, ¿no? De lo, de lo adánico, de conocer las cosas por primera vez. De señalarlas con el dedo porque no tienen palabra madre. Bueno. ¿Cómo te la manda a guardar nada más en las primeras cinco renglones? No es tremendo. Es fantástico. Pero porque aparte va a ir configurando... otra cosa que es recontra bíblica que tiene, por esto que te decía de las mezclas, de las sincréticas de las religiones, es recontra bíblico esto de que los personajes pasen los 150 años casi. Claro, sí. Hay personajes que se mueren a los 150 años, ¿no? Y que tienen hijos por todos lados, ¿no? Y que y además que pasen los años, ¿no? Y vayan contándose como las descendencias. Hay momentos en la Biblia, creo que hay dos momentos específicos. Uno es al comienzo de los evangelios, y uno es en el Viejo Testamento, digamos, en el Antiguo Testamento. Que tiene toda una seguidilla de descendientes, como un árbol genealógico que te lo describen, es insoportable. Insoportable. Cuando llegás al Nuevo Testamento hasta llegás a Jesús, viene desde David y viene nombrando a cada uno que vos no sabés ni quién carajo son. Casi como los Buendía. Claro, y algo de eso hay acá. Sí. ¿No? Y algo creación. También hay. Y vamos a recordar lo que citamos en el Caribe, lo que no faltan son bananas. Y van a tener mucha importancia. ¿Vamos a escuchar los pericos? No, por favor. ¡El ritual de la banana! ¡Sí! Gracias a Dios eso no va a ocurrir. Nos vamos a tirar bien para abajo. ¿Viste? Veníamos arriba y los tiramos bien para abajo. Lo que suena ahora es un lado B de Radiohead con su canción Banana. Sí, claro que sí. Un abrazo a las chicas de Q que siempre están con nosotros. Nada, les queremos un montón, les mandamos un abrazo genial. No se pierdan, siempre busquen en los mejores puntos de venta la revista Q, que la verdad que vale la pena muchísimo. Y publica muchísimas cosas de gente que no ha editado, y eso es importantísimo. Claro que sí. Y para todos aquellos que hayan leído Años de Soledad y quieran decirnos algo, o alguno... ¿qué les pasó cuando la leyeron? Que se perdió en el camino. ¿Cómo suele ocurrir? Pueden hacerlo al 1167103758, 1167103758, y nada, nos dicen lo que les parece. O si no la leyeron y se están enterando hoy de semejante novela, bueno. Claro, pero viste que es como nos decía Eugenia Sico la otra vez que había venido. Yo lo leí muy tarde, ¿no? Yo lo leí de grande. Es más, hace poco la leí. Y en ese punto, antes cuando no lo había leído, podía haber dicho, la verdad no soy un suertudo. No, la voy a leer por primera vez. Sí, ¿no? La voy a leer por primera vez. Usted ya leyó un montón. Yo ahora por primera vez la voy a leer. Y te dio un cachetazo que te dijo, se escribe así, así se escribe. Fue fantástico, la verdad que es tremendo. Porque otra de las cosas que me interesaba comentar de 100 años de soledad era la cuestión temporal, ¿no? Como la idea de los recuerdos y del lugar casi sin tiempo en el que se vive, cuando uno lee sobre Macondo, está graficado hasta en la forma de explicar las oraciones, en las formas de armarla y en las formas de armar el relato, en cuanto a que
si voy a hablar, empieza hablando, bueno, sucedió esto, esto y aquello, cuando él se acordaba de, ¿no? Uh-huh. Se va 3-4 oraciones para recordar lo otro y vuelve a arrancar sobre donde había quedado antes, ¿no? Y empieza a hacer todo un giro con la narración, ¿no? Que demuestra también, en la parte, digamos, de lo semántico, cómo hay un giro en las historias, y todas las historias son como circulares, van y vuelven sobre lo mismo, y todos los personajes de alguna manera se parecen. Claro, hasta, ¿no?, el nombre, ¿no? Porque se empiezan a repetir los nombres. Todos son Juan Arcadio y Aureliano. Juan Arcadio y Aureliano. Remedios, Renata, ¿no? Y Úrsula, Úrsula, Amaranta, y son Amaranta, todos más o menos en lo mismo. Empiezan a ser segundo, ¿no? La bella, y empiezan a cambiar con diferentes adjetivos. Pero hay una repetición también, que eso es un recurso brillante que hace García Márquez para que uno pueda seguir leyendo tranquilamente, que es usar siempre el nombre y el adjetivo de ese nombre, que es un recurso muy hasta de los griegos, digamos, ¿no? ¿No? De ser el que tenía, no, bueno, no sé, el de los pies livianos. ¿Entendés? Bueno, de hecho, este gitano tiene un nombre griego, Melquíades, o sea, Melquíades. Sí, hay algo de eso. El de las alas, el sombrero con alas de cuervo. Él decía, el que no veían ese hombre, aparte cuando aparece como fantasma también, decían ese, veían un hombre de traje de tal manera y un sombrero con alas de cuervo. Uh-huh. ¿No? Como, y en esa idea uno ya está todo el tiempo identificándolo y te trae la misma imagen constante todo el tiempo, repetitiva, para que vos identifiques a estos personajes con alguna característica. 18 meses le tomó a García Márquez escribirlo, que fueron 18 meses incómodos para él, pero para eso está él, para contarnos un poco cómo fue esa vivencia. ¿Lo trajiste? Lo invocamos. Bien. Parecerá mentira, pero uno de mis problemas más apremiantes era el papel para la máquina de escribir. Tenía la mala educación de creer que los errores de mecanografía, de lenguaje o de gramática eran en realidad errores de creación, y cada vez que los detectaba, rompía la hoja y la tiraba al canasto de la basura para empezar de nuevo. Con el ritmo que había adquirido en un año de práctica, calculé que me costaría unos 6 meses de mañanas diarias para terminar. Esperanza Araiza, la inolvidable pera, era una mecanógrafa de poetas y cineastas que había pasado en limpio grandes obras de escritores mexicanos. Entre ellos, La región más transparente, de Carlos Fuentes, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, y varios guiones originales de don Luis Buñuel. Cuando le propuse que me sacara en limpio la versión final, la novela era un borrador acribillado a remiendos, primero en tinta negra y después en tinta roja para evitar confusiones. Pero eso no era nada para una mujer acostumbrada a todo en una jaula de locos. Pocos años después, Pera me confesó que cuando llevaba a su casa la última versión corregida por mí, resbaló al bajarse del autobús con un aguacero diluvial y las cuartillas quedaron flotando en el Senegal de la calle. Las recogió empapadas y casi ilegibles con la ayuda de otros pasajeros y las sacó en su casa, hoja por hoja, con una plancha de ropa. Lo que podría ser motivo de otro libro mejor sería cómo sobrevivimos Mercedes y yo con nuestros dos hijos durante ese tiempo en que no gané ningún centavo por ninguna parte. Ni siquiera sé cómo hizo Mercedes durante esos meses para que no faltara ni un día la comida en la casa. Y sí, justamente es un poco también narrar que, a ver, García Márquez no era que bajó de una familia aristocrática y que se daba el placer, claro, de escribir. Claro. O sea, 18 meses pasándola mal. Que de hecho, Mercedes, su mujer, contaba que muchas veces, que nada, para comer,
tenían cerca ahí una especie de almacén y les fiaban y le decían, yo te prometo que estás haciendo una novela, que cuando cobres yo te pago todo lo que nos diste y más, pero por favor, bancame. Claro. Y bueno, es casi demencial pensar eso, ¿no? Bueno, pero hay un poder de fe grande en lo que estaba haciendo él, que no siempre, que es bastante poco usual en ese sentido, pero también está reflejado en la novela, en los dos tópicos que hay, ¿no? El hombre y la mujer como creaciones sociales, ¿no? Están bien mostrados en cuanto a qué hacían. Los hombres, casi todos los hombres, en 100 años de soledad, son unos inútiles. Son unos inútiles delirantes, ¿no? Casi unos niños constantes que están solamente para el capricho de sí mismos, incapaces de amar, incapaces de relacionarse, claro. Sumidos en una soledad enorme ellos mismos, encerrándose todo el tiempo, a menos como... excepto Aureliano II, que es el que... No, Juan Arcadio. Sí, es el, hay que, sacar ahora el árbol genealógico. Ahí está, Juan Arcadio II. El que se la pasa de fiestas. Claro, ese es uno de los pocos que en algún momento se la pasaba de joda de acá para allá. Estaba casado con una y tenía su amante que todo el mundo conocía. Bueno, ese tenía otro tipo de vida. Pero desde ese punto eran como personajes muy... muy egoístas, muy niños. Uh-huh. Y las únicas que sostenían esa casa, esa gran casa que se reforma y que se rearma un montón de veces, eran las mujeres, y sobre todo Úrsula, ¿no? La primera mujer, una de las que empezó a poblar esta especie de aldea que era Macondo al comienzo, eran las que realmente sostenían la casa hasta económicamente, porque ella vendía sus muñequitos de caramelo, ¿no? Mientras el otro trataba de encontrar una máquina para encontrar oro bajo tierra, ¿no? Junto con los inventos malogrados de los gitanos. Claro, sí. Digamos, hay unos roles constantes de eso que están muy bien marcados, y me parece que es interesantísimo lo que sucede ahí en cuanto a la mujer como la que sostiene las familias, digamos, la que sostiene la sociedad en realidad, porque es mucho más allá de la familia lo que estamos hablando en este sentido. Él hablaba un poco, García Márquez, de lo que le costaba bancar sus comienzos como escritor. Estamos hablando de su tercera o cuarta obra. Él había arrancado con su primer trabajo, que había sido La hojarasca, que la había presentado en distintas editoriales. Obviamente no existían las editoriales independientes en ese momento, así que tenías que ir a concursos y nada, la suerte te acompañe. Andás a ver la cantidad de escritores que no pudimos conocer porque no se las aceptaban. Claro. Y estamos hablando de una obra como 100 años de soledad. Pero en el caso de La hojarasca, él había mandado los borradores a la editorial Losada y se los devolvieron. Pero se lo devolvieron con una nota. Qué suerte que se los devolvieron, ¿no? Últimamente no te los devuelve nadie. La nota lo que decía era que su obra exigía un gran esfuerzo para los lectores y un esfuerzo encima para comprenderla. Y que ese esfuerzo, justamente, no se compadecía con la calidad literaria. ¡No! Así que, no sé, te devuelven eso y decís, bueno, busco por otro lado, ¿no? Está buena su testarudez de haber seguido, por suerte. Haber buscado por otro lado y no de haberse retirado completamente, porque... No, bueno, es una historia de siempre, ¿no? Esto de los editores que no reciben libros de que después los que después fueron éxitos. Y sobre lo de mandar borradores, ahí también tenemos otro fragmento de lo que contaba García Márquez. Por fin... A principios de agosto de 1966, Mercedes y yo fuimos a la oficina de correos de la Ciudad de México para enviar a Buenos Aires la versión terminada de 100 años de soledad, un paquete de 590 cuartillas escritas a máquina, a doble espacio y en papel ordinario, y dirigidas a Francisco Porrúa, director literario de la editorial Sudamericana. El empleado del correo puso el paquete en la balanza, hizo sus cálculos mentales y dijo, son 82 pesos. Mercedes contó los billetes y las monedas sueltas que le quedaban en la cartera y se enfrentó a la realidad. Solo tenemos 53. Abrimos el paquete. Lo dividimos en dos partes iguales y mandamos una a Buenos Aires sin preguntar siquiera cómo íbamos a conseguir el dinero para mandar el resto.
Solo después caímos en la cuenta de que no habíamos mandado la primera, sino la última parte. Y bueno, qué cagada, ¿no? Cuando te das cuenta. Cosa que pasa, mijo. Y vos sabés que le contestó el de Sudamericana. Ajá. Le dice, che, leí lo que me mandaste. Por favor, te lo pago yo, te mandamos el adelanto, pero mandame la primera parte. Se dieron cuenta que, no sé, ¿dónde está el comienzo de esto? Claro, claro. Qué tremendo, porque aparte es una obra tan cerrada en sí misma, ¿no? Que mandar la segunda parte es un desperdicio total. Sí, casi un milagro que se la hayan aceptado, porque sí, ¿qué carajo es esto? Claro, no, maravilloso las anécdotas de García Márquez. Así que, y tenemos, como te digo, creo que la obra en ese sentido suma lo que es lo de las tipificaciones de los personajes, ¿no? Eso ayuda muchísimo a que uno pueda comprender también la visión que se daba sobre Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. La visión de Latinoamérica vista desde Latinoamérica. Claro, ¿no? Sí, eso es verdad, es una ruptura en ese sentido. Claro, no es que me vienen a hablar de mí, sino que nosotros estamos hablando de esto que nos pasó. Y Macondo es toda Latinoamérica en ese sentido. Hay una representación de toda la creación sudamericana o latinoamericana en Macondo. Sí, estos pueblos rurales, ¿no? Que se van creciendo de la nada. Un día les llega el tren. Claro, ¿no? Sí, muy... Un día llega el tren. Encuentran, ¿para qué sirve este pueblo? Y para hacer bananas. Bueno, meten una compañía bananera, ¿no? En ese sentido. Casi riéndose de... Claro, pero aparte porque hay una explotación de eso. Sí, sí, sí. ¿No? Hay, y la modificación que hay en esa invasión. Claro, porque también lo que pasa es justamente como un pueblo aislado, como todo lo que sucede alrededor, de lo cual no tienen ideas, pero sí repercute en lo que está pasando, claro, ¿no? Claro. El avance tecnológico y demás cosas que vas viendo que desde afuera va llegando a un pueblo recóndito como era Macondo, ¿no? Que tenemos más o menos la ubicación. A ver, Macondo. ¿Vos tenés la ubicación de Macondo? Macondo estaba en algún lugar de la costa, entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y la Sierra Nevada de Santa Marta. Ajá. En una zona bananera, justamente como estábamos diciendo, que es nada más y nada menos que Aracataca, claro, la ciudad donde nació García Márquez. Claro, y él vuelve, era la anécdota esa, que, uh-huh, que él vuelve con su madre un día ahí y él decide, bueno, contar la historia desde la visión de su bisabuela, uh-huh, o algo así, ¿no? Con todas las fantasías que eso implicaban, ¿no? Y eso me pareció que era lo importante porque él hace esta metáfora de Macondo casi abriéndolo hacia toda Sudamérica. Uh-huh. Y la verdad que en ese sentido la forma concreta y, digamos, y unificada que tiene la novela en su historia, en su principio, en su, ¿no?, en su momento de apogeo y en su caída, ¿no?, de Macondo, hace que, claro, sea realmente una tragedia haber mandado la segunda parte, ¿no? Digamos, era como el cierre, ¿no? No podés separar. Es más, casi no hay capítulos en realidad. No hay capítulos. No, no. Sí, sí. ¿No? Hay momentos en que sí están, hay como una división de capítulos, pero no son capítulos en específico. No. Y eso ayuda a una continuidad del tiempo, sí, ¿no? A estirar el tiempo. También hace que la lectura sea... No la podés, ¿no? No, pasa que también, o sea, no te puedes leer 100 páginas de corrido, como te exige el libro, ¿no? Claro, bueno, pero te lleva. Sí, te va llevando, sí. Te lleva, y eso es importante también. Hay una mezcla, algunos hablaban también de, ¿no?, de que 100 años de soledad, hablando ya por ahí, entrándonos en el nombre, ¿no?, que no hablaba en realidad de la soledad solamente como un sentimiento, sino la edad del sol, ¿no? Ah, la soledad, uh-huh, hablando de los ciclos que tiene que la novela, que me parece que son importantísimos en ese sentido, las épocas de la lluvia, las épocas del, ¿no?, de la sequía, las épocas del viento, que son las últimas, uh-huh, que eso es tremendo también, ¿no? Que la última sea la del viento. Sí, ¿no?, que se lleva a la gente. Claro. No, la época del olvido. Ajá. No, la peste del olvido. Sí. En un momento todos se olvidaban de todo y se olvidaban los nombres, nombrar las cosas. Y vuelven a una preedad, digamos, a una edad previa al nacimiento de Macondo, en esta idea de no sé qué nombre tienen las cosas, ¿no? Y perder lo nominal en la idea del insomnio, ¿no? Del no poder dormir, de la gente que está todo el tiempo sin poder dormir. También es importante. El nombrar las cosas era fundamental. Pero esto de los ciclos, que tiene que ver también con las generaciones, los hijos que suceden a los nietos y así, ¿no? Y a veces cómo se van mezclando y confundiendo entre ellos.
hace que tenga una unidad y a la vez una continuidad del, uh-huh, del relato, ¿no? Que vos no puedas separar porque Úrsula, por ejemplo, tiene más de 100 años cuando muere y te atraviesa hasta los tataranietos. Entonces, las historias no se pueden separar. Sí. Entonces, ella va uniendo, ¿no?, con sus años y con su presencia, va uniendo las generaciones, ¿no? Y bueno, la mayoría en realidad de las mujeres que se mueren muy añosas. Los hombres tardan menos en morirse. Eso también es algo que pasa. Sí, llegó un mensaje, a ver si lo puedo justo agarrar. Ajá. Bueno, están a pleno mandando mensajes, imagino, todo el mundo hoy, escuchando acá en nuestro programa. El teléfono al que tienen que estar llamando para mandar mensajes, como está haciendo la gente, sí, hoy, es el 1167103758. Es el WhatsApp de la tribu en el que pueden dejar mensajes, mandar fotos. Estaría bueno que nos manden fotos. Nos diviertan nosotros. Distintas ediciones, me gusta las distintas ediciones de 100 años de soledad. Alguna vieja estaría buena. Y eso que la tuya es nueva, es más nueva que la mía. Imagínate. Pero bueno. 1167103758, entonces el teléfono, el WhatsApp, para comunicarte de la manera que lo hizo, Mati. Alejo Ariel Rosenberg dice: hola chicos, 100 años de soledad tiene uno de los mejores comienzos que he leído. Señor, y sí, señor. Lo estábamos repasando justamente para volver a volver a quedar así anonadados con semejante comienzo tan brutal, o sea que te vuelca todo así encima y te dice: Escribo así. Vos y lo que va a seguir adelante, que encima se sostiene. Escritura. Eso es lo que viene, claro. En esa escritura se sostiene. Párrafos enormes, ¿no? Con un ritmo, con palabras elegidas, que nunca quedan mal. Pareciera que hay un detalle. Borgiano. Sí, hay algo de eso. Lo acusan muy de, ¿no?, del barroquismo que tiene. Sí, ¿no?, tiene de, barroquismo, claro. Claro. Pero bueno, Alejo Carpentier era más barroco también, o sea, venía un poco en esa, sí, en esa línea. Sí, venía desde ese lado. Bueno, el Caribe es barroco. El Caribe es barroco, digamos, desde su arquitectura hasta su forma de concebirse como ciudades. El Caribe es barroco porque se construyeron justamente en esa época, con todo, ¿no?, en la época de, en el siglo XVI, más que nada. Pero fuera de eso, digo, que si bien está recargado y tiene un montón de elementos del barroco, lo arma con un ritmo tan bien logrado, ¿no?, que las palabras se van articulando y los ritmos se van llevando, y no es tan difícil de leer en ese sentido. No se complejiza tanto. Se complejiza en cuanto a las historias que vas teniendo y que todos encima se llaman más o menos parecidos. Ahí te mata. Sí. Pero ahora se hace más fácil, si quiere, la lectura, porque si uno se mete en los buscadores de internet, pone árbol genealógico de los Buendía y está plagado. No me animé a hacerlo todavía. Debería hacerlo. Yo en esta edición, a ver, ahora para que me lo chequeo acá adelante, lo tengo. ¿Tenés el árbol genealógico? Sí. Lo tengo que tener en algún lado, lo había hecho. No, yo me desafié a no hacerlo. Dije, después lo voy a tener que buscar, porque es evidente. Creo que a la página 50 dije, lo voy a tener que buscar ya. Pero sí, en algún lado lo debo tener hecho. Y sí, alguien hace ese trabajo siempre. Ese trabajo por los demás. Ahora, viste, es más fácil. Te quiero ver en la primera edición de Sudamericana, claro. Que venía nada más con el texto, porque ya está, tenés 600 páginas. ¿Qué me voy a gastar en hacerte el árbol genealógico? Claro, vos sabés que otro de los temas que me interesó tomar, así que voy tirando como puntas, mira que me voy acordando. Uno es que tiene una característica que te cuenta cosas terribles, pero totalmente terribles, de una manera tan bella que no lo pasás mal. Claro, sí. O sea, vos sabés que está pasando. Estamos hablando de Yunga de Sancia como la semana pasada. Casi de eso. Sí. Tiene esa idea de que te está contando, no sé, el caso de un incesto, de un bebé comido por las hormigas, por Dios. O sea, un bebé con cola de chancho comido por las hormigas. Y sin embargo, la narración te lleva tan bien que no te detenés en el horror. Claro. De eso, ¿no? Digamos, no se regodea en eso. Ya tiraste vos la palabra cola de chancho, la vamos a dejar picando para el bloque que viene, sobre esos niños con cola de chancho que iban apareciendo por ahí. Pero estábamos hablando antes de la lluvia, íbamos a Creedence Clearwater Revival. Por y la tormenta. Por fin un hit, Mati. La tormenta de los 10 años, te la canta John Fogerty, Have You Ever Seen the Rain? Yeah.
libros, cine, música, cultura, invitados y mucho rock. Un programa no solo literario. Agradecemos, siguieron llegando mensajes con fotos de algunos libros de García Márquez. Es verdad, hubo toda una edición de libros de él, que de Sudamericana, ponele de los años 90, que pueblan absolutamente el Parque Rivadavia. Entonces te los encontrás y me son muy familiares porque tengo un par de esos. Y nada, me traen esos recuerdos que todavía siguen dando vueltas por ahí, ¿no? No, pero aparte... hubo muchísimas ediciones, ¿no? La última que no pudimos conseguir nosotros. La última es una edición locura. De los 50 años de, sí. de 100 años de soledad. No solamente la que tengo yo, que es la edición, digamos, barata, sino una que es buenísima, está buenísima, me encanta. Con dibujos, sí. Es que tiene una tapa. La que digo yo es que la que tengo yo tiene un rearmado de la tapa original. Ajá. Digamos, eso es lo bueno. Digamos, él había mandado a hacer de un artista que le haga la tapa y que iban a hacer unos cuadros con unas ilustraciones aborígenes, pero no salió esa a tiempo, entonces una de las personas, de los diseñadores, una mujer diseñadora de Sudamericana, hizo la tapa con el barco, digamos, encallado en la selva, ¿no? Que esa era la imagen extraña, que era como el costillar del barco, decía que estaba encajado en la selva, que era los primeros pobladores que trataron de llegar ahí, quedaron en la selva, o sea, lejísimos del mar, además. Uh-huh. ¿No? Esa imagen también mágica, por la de alguna manera, o insólita, estaba reflejada en la tapa. Y ahora hicieron una nueva tapa mezclando los elementos de esa primera tapa, que es lo interesante. Pero sacaron una con unas ilustraciones, tapa dura. Sí, sí. Y no se puede creer lo que salió. Y en ese sentido está buenísimo lo que tiene que ver con las imágenes, ¿no? Con lo folclórico que hay mezclado, ¿no? La idea que, bueno, que era un poco lo que veníamos hablando de la cola del chancho, uh-huh. ¿no? Del niño que nace con cola de chancho, el bebé que nace con cola de chancho, que dicen que es... producto de los incesto. Que generalmente son así, viste que las leyendas del campo y las leyendas de los rurales, lo que buscan siempre, como casi todas los mitos o fábulas uh-huh. a veces, es buscar aleccionar sobre algo. ¿no? Y dar algún consejo moral o algún consejo de convivencia o algún consejo de valor de esa sociedad. El incesto se castigaba con eso, se supone, ¿no? Si nació un niño... Aparte era el estigma. Claro, el estigma. Porque además hay que dar un dato que esta idea del incesto en lo rural no es porque vos te enamoraste de tu hermano, es porque tu hermano te violó. Claro, sí, digamos, sí. No, es ese punto fuerte, uh-huh. ¿no? O el padre viola a las hijas. Uh-huh. Ese es el punto que encima se castiga a la mujer con eso. Digamos, hay como una estigmatización sobre eso. Está la visión de que, bueno, acá más que nada en Cien Años de Soledad hay como una especie de fabulación sobre eso, donde lo maravilloso tapa lo terrible, uh-huh. ¿no? Tapa lo terrible y, digamos, que una persona haya abusado o se haya quedado con la más bella, hace que ella se eleve hacia el cielo y ella se va y sale como santa. Uh-huh. Entonces, y ahí viene lo maravilloso para poder suplantar la vergüenza, digamos, de las cosas. Y en eso hay mucho mezclado ahí. Por ejemplo, está el alma mula. En el noreste Ajá. argentino, el alma mula es una mula, justamente, que tiene unas cadenas, ¿no? Unas cadenas que es como un fantasma. Mirá. Que va pasando relinchando y haciendo ruido con las cadenas. Y dicen que eso es cuando es el alma del incestuoso. El alma del incestuoso se transforma en alma mula y espanta las noches. Uh-huh. Y todos van con esta idea, ¿no? De tratar de enseñar algo. En el sí. campo. Me pareció que desde ahí también hay... Claro, esos mitos rurales. Sí, también ocurre, bueno, en el caso de Cien Años de Soledad están los fantasmas estos, de cuando asesina por la riña de gallos a Prudencio. Qué buena que
No, qué y que él vuelve después de la muerte a vengarse y apareceré por todos lados. Se le aparece por la casa constantemente, sí. constantemente. Y hasta que no le piden perdón, no sé, ¿no? Claro. Y los tortura eso durante toda la vida uh-huh. a ellos, ¿no? Que les aparezca de vuelta el muerto, ¿no? Es brillante eso, es sí. brillante. Bueno, pero estando constantemente, los fantasmas están constantemente viviendo con los vivos. Uh-huh. Hay algo ahí de Pedro Páramo también. Algo bueno, uh-huh. sí. Que pero además porque creo que Latinoamérica toma la idea de los muertos desde otro lado. Sí. ¿No? Bueno, el García Márquez tuvo mucho tiempo en México, donde la visión de la muerte es totalmente distinta. Y no vamos a hablar de la película Coco de Disney, pero bueno, en realidad viste, tiene que ver viste. Que es con esta celebración del Día de los Muertos. Sí, y la sí, visión sí. totalmente, por ahí, menos... triste, como se la puede vivir en estos lados, más natural, ¿no? Incluso, que también tiene que ver con el hinduismo. En la India la muerte se celebra, porque claro. pasan hacia el otro lado. Claro. Y en el caso, bueno, de México se celebra justamente recordando a los antepasados. Sí, y además porque viene de... más que nada en esa zona, y en el Caribe también, vienen de las religiones afroamericanas. Sí, en realidad africanas. Sí, claro. Uh-huh. ¿No? Que vienen y que toman la muerte desde otro lado, ¿no? Hay una idea del pasaje, ¿no? De una vida a otra, que no es tan tremendo. Hay mucho ritual, ¿no? Hay mucho ritual. En Señor de Soledad hay mucho ritual. Uh-huh. Constantemente los duelos, ¿no? Las épocas de duelo, se muere uno y, o veo pasar el cortejo fúnebre por la puerta, ¿no? Salgo a la puerta a ver el cortejo fúnebre de quien se muera, ¿no? Y la idea de los fantasmas... Ahí viene ese mito, ¿no? Me voy a quedar sentado a esperar ver el cadáver de mi enemigo, ¿no? Claro, pasar. Claro. Bueno, las hermanas sí. que se pelean, uh-huh. ¿no? Y una le está tejiendo todo el tiempo la mortaja de la otra, ¿no? Que se termina siendo para ella. Es brillante eso. Y aparte ella representando en esa misma hechura de la mortaja, ¿no? Después hace la propia... Y la teje y la desteje. Y hace tiempo. Y es Penélope. Claro. Es Penélope, sí. Pero esperando la muerte. Es tremendo. Hay muchos guiños de García Márquez a otros textos. Y lo que me gusta, justamente, que hablábamos un poco de Pedro Páramo, es esta consolidación de la literatura latinoamericana, ¿no? Un texto, una novela, sí. en este caso de García Márquez, que se nutre de otros textos latinoamericanos. Y mencionaba cuando hacía lo de el repaso de lo que es el realismo mágico. La figura de Onetti, que de alguna manera es un poco un padre tanto de García Márquez, que sí, lo reconoció él, sí, bueno, sí, Vargas Llosa le hizo un libro sobre la literatura de Onetti, claro. y bueno, Cortázar también lo ha nombrado infinidad de veces, y ahí tenés por ahí alguien que... Es que lo nombramos nosotros, Onetti, claro. digamos, ¿cómo no le iban a nombrar ellos? Digamos, que lo como tenían es ahí el Pilar, Onetti, Borges, ¿no? Son dos tipos sí, que sí, nutrieron, sí. y de alguna manera, después de ellos... con esta generación de los 60 y sí. después lo que vinieron de atrás se configuró toda una literatura latinoamericana que deja de mirar a Europa y bueno, ahí explicaremos un poco lo que es el boom si querés, pero sí, se sí, consolida una literatura por fuera de las tradiciones clásicas. Que se dio justo en un momento donde todos empezaron a darse cuenta que había realmente buenas obras acá y hubo editores que se jugaron por eso y uh-huh. eso es importante, digamos, costosamente se jugaron por eso y realmente funcionó. Pero es verdad, hay algo de esto de mirarse otra vez hacia adentro y comprenderse sin mirarse desde afuera, uh-huh. ¿no? Sin usar la mirada ajena para mirarse a sí mismo, sino mirarse a sí mismo y para no escribir mirarse. Más sobre Buenos Aires como si fuera París. No, Buenos Aires es Buenos Aires y está dentro de Sudamérica claro. y acá hubo indios y, o sea, no, nuestra historia viene por otro lado, ¿no? Viene por otro lado y que viene con estas invasiones, uh-huh. ¿no? Que es lo que te digo que representa Macondo también, ¿no? Sí. La invasión del que viene de afuera y te deja cosas y aporta cosas y te estafa, claro. Pero en esa estafa se mezclan cosas y se crea algo nuevo. ¿No? Uh-huh. Porque no es que... ahí es la idea, obviamente, del sincretismo. Es la idea de la Virgen de las Piedras. Uh-huh. La Virgen de las Piedras boliviana es la procesión que va hacia un lugar donde hay unas vírgenes hechas, unas vestimentas hechas sobre las vírgenes que eran de piedra. Que, en realidad, era un recurso que usaron los aborígenes de esa época para poder seguir adorando a las piedras, que era lo que más abundaba en esa zona. Uh-huh. Es, adoraban las piedras y eran sus deidades, estaban representadas ahí,
y hacían su procesión hacia ahí. Entonces, para no ser asesinados o no ser castigados por la Inquisición, las vistieron de vírgenes. Y entonces, en el fondo, seguían adorando las piedras. Es claro, genial. Mirá, no, la verdad que sí. Esa mezcla, ese sincretismo que le llaman, ¿no? Es lo que hay constantemente en 100 años de soledad. Esa tensión. Esa tensión, claro, de lo que funciona por arriba y lo que funciona por abajo de eso, ¿no? Que me parece que es muy, muy latinoamericano. Así comenzaba, de alguna manera, se le abrían las grandes puertas al Gabo. Después de semejante obra, no podía hacer otra cosa. Sí. Les recordamos que todos los libros valen menos, pueden hacerse de sus 100 años de soledad, vale renovarlos. Menos. Y si vas a librería Rodríguez Almagro, en Pringles 486... Cuestan menos. Ahí está. Yo diría así. Cuestan, claro, sí. Claro, cuestan realidad, menos, pero valen un montón. Pero no cuesta llegar, porque está acá a 2 cuadras de la radio. Ah, no, así que nada. Te acercás, agarrás tus 100 años de soledad. Te acercás hasta el muchacho la, que... La nueva versión. Agarrás la versión. Sí, llévatela buena. Ya que te van a hacer un descuento, llévatela que tiene ilustraciones y nos la refregás por la cara a nosotros, que somos dos pelagatos que no la tenemos. Así que te podés llevar semejante edición de 100 años de soledad que editó Sudamericana, Random House, en definitiva. Sí, sí, sí. Lo único que tenés que hacer es agarrarla, vas hasta la caja y lo único que tenés que decir al muchacho que te atiende es FM La Tribu. Así. Listo. Y con sequito. Eso ya... Porque esto es para la gente que escucha la radio, ¿viste? No cosas que va a hacer otro por afuera que no tiene nada que ver cualquiera. Y se lo lleve de arriba. Así que automáticamente tenés un descuento y tenés una edición de Señor de Soledad que te envidiaremos todos. Pero estábamos hablando de seres con cola de chancho. Miren, estigmatizados. Que señalan con el dedo. Lo que suenan son los oscurísimos Nine Inch Nails. Qué tema cogestible, boludo. Es un tema bien sexual, así como ¡pah! Sí. Les recordamos que mañana no se trabaja, así que pueden liberar tranquilamente toda su lujuria con Piggy. ¿Sabías que el Marqués de Sade se ríe de tus 50 sombras mientras te latiga las nalgas con los intestinos de un chivo? De nada. El sonido y la furia, llenándote de datos al pedo. Recordando estas cosas mientras alistaban el baúl de José Arcadio, Úrsula se preguntaba si no era preferible acostarse de una vez en la sepultura y que le echaran la tierra encima. Y le preguntaba a Dios, sin miedo, si de verdad creía que la gente estaba hecha de fierro para soportar tantas penas y mortificaciones. Y preguntando y batizando su propia ofuscación, y sentía unos irreprimibles deseos de soltarse a despotricar como un forastero y de permitirse por fin un instante de rebeldía. El instante tantas veces anhelado y tantas veces aplazado de meterse la resignación por el fundamento y cagarse de una vez en todo, y sacarse del corazón los infinitos montones de malas palabras que había tenido que atragantarse en todo un siglo de conformidad. ¡Carajo!, gritó. Amaranta, que empezaba a meter la ropa en el baúl, creyó que la había picado un alacrán. ¿Dónde está?, preguntó alarmada. ¿Qué? El animal, aclaró Amaranta. Úrsula se puso un dedo en el corazón. Aquí, dijo. Y acabamos de escuchar otro fragmentito más de la novela como para dar fin a esta... Que podría haber sido muchísimo más largo, ¿no? Todo este especial sobre 100 años de soledad. Podríamos haberlo leído en vivo entero, ¿no? Claro, sí, tranquilamente también. ¿Sabés que lo vi la otra vez en audiolibro? En YouTube, ahí subido audiolibro, 11 horas. Hermoso. Agradecemos a Daniela Sánchez que ha estado acá leyéndonos un par de fragmentitos de 100 años de soledad. No sé si quiere decir gracias. No, no quiere decir gracias. Quiere que le pagues en realidad. Está diciendo que acá vino que le prometieron 500 pesos. ¿Dónde están mis 500 pesos? Dijo. ¿Que acaso mi vino no vale? Dijo. No me voy hasta que me paguen. Claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, vamos cerrando. Creo que no hay mucho más. Que podamos hacer en estos minutos, pero sí, la idea de Úrsula
soportando y tratando de liberarse de esas cosas que quería decir esa mujer oprimida y a la vez siendo la que sostenía todo, uh-huh. ¿no? Es esa mujer que se rebelaba en ese momento, que tenía esa idea. ¿Y dónde está ese alacrán? Acá en el corazón está el alacrán. Ese animal está acá. Es tan fuerte esa idea sí. que me pareció que era fantástica para poder escuchar y poder dar de una vez por todas un buen mensaje o una buena forma de entender 100 años de soledad.